Julio A. Fuentes Mercado, piloto retirado de la Guardia Nacional Aérea, después volando comercial con MN Aviation y al presente volando con part-time con Vieques Aerolíneas. Julio, buenas tardes. Para hacerte una entrevista para Charter Main Spotter, estamos haciendo una serie de entrevistas para rendirle honor a los pilotos de Puerto Rico, pilotos que son legendarios en el área. Queremos hacer esta entrevista para inspirar a jóvenes que están en el campo de la aviación interesados. Y estos jóvenes pues me han hecho muchas preguntas que, bueno, yo solamente cumplo con tirar fotos y grabar aviones, no sé exactamente muy bien el campo. Y pues, qué mejor que preguntarle a un experto de la aviación. La primera pregunta que te tengo para el canal, ¿de dónde empieza todo? ¿Cómo empieza el gusto por los aviones o para tú ser piloto? Pues la influencia principal mía a la aviación vino de parte de mi papá. Él desde que era niño, estamos hablando de los años 20, y después durante su transcurso en la escuela pública, como quiera desarrolló un interés por la aviación por alguna razón que no la conozco. Y él pues se exponía a lo que había en el momento disponible, como magazines, libros en la escuela y de las noticias del periódico. Y con eso pues se mantuvo en una forma activa en cuanto a la información de la aviación. Y desde que yo nací pues estuve influenciado por ese aspecto. Él construía modelos de aviones tanto de madera, cubiertos de papel, como también como venían en la época algunos magazines disponibles que tú podías cortar el avioncito desde de la página de cartón y ponerla junto, y con eso pues él se mantenía. De ahí, al yo tener toda esa influencia, pues él como quiera pues me siguió exponiendo al asunto. Él fue miembro de los originales de la Guardia Nacional Aérea, allá para en 1948, y mi niñez pues en muchas partes se transcurrió yo visitando a la Guardia Nacional, ya tanto en Isla Grande como ya cuando se mudaron a la base Muñiz. Y entre las cosas que hice durante la adolescencia, pues era miembro de un grupo de exploradores aéreos que eran auspiciados por la misma Guardia Nacional Aérea. Monté mis modelos plásticos desde que tenía como 8 años. Eventualmente, pues hice modelos de madera de los que tenían motores de gasolina, que lo llegamos a volar en el parque frente a donde yo me crié. Y de ahí pues me continué exponiéndome, ya fuera por lectura de libros contemporáneos o de la Primera Guerra Mundial o hasta la guerra, pues para la época mía ya estábamos hablando de la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, claro está, la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se ha comprobado por una pequeña biografía que yo escribí cuando estaba en sexto grado, de que entre las cosas que yo puse allí era que yo quería ser eventualmente piloto. Y entonces pues todo fue más o menos orientado en esa forma. Yo me fui a estudiar a Mayagüez Ingeniería, que en gran parte pues al tener mucho conocimiento matemático y de ciencia, pues son, como yo les he explicado a muchas personas, son de las materiales que si uno tiene conocimiento de eso, pues te va a ayudar eventualmente en poder desarrollarte como piloto. Desde sexto grado hasta que me gradué de escuela superior, yo estuve en un colegio privado que me ayudó a desarrollar el lenguaje en inglés, tanto hablado como escrito, que definitivamente yo se lo explico, le he explicado a muchos muchachos que fueron adoptados a través del tiempo, de tanto del CAP como de exploradores del Niño Escucha, que tenían que desarrollar el lenguaje. La mayoría de ellos me hicieron caso, le quitaban los captions a los videos y demás, veían noticias en inglés como ejemplo, y con eso pues lograron irse desarrollando en el lenguaje, ¿verdad? Y desarrollar el oído. Y como mi papá estuvo en la Guardia Nacional Aérea y yo pues me exponía a eso, dentro de las cosas que me pasaron, pues fue que
me uní a la Guardia Nacional, primero como alistado, en lo que se tramitaban todos los papeles para poder ir a la escuela de oficial y de piloto. Entre las partes que me ocurrieron, pues que el examen tanto de oficial como de piloto, ya yo lo había cogido en Mayagüez, cuando allí inicialmente se hizo el programa de ROTC de Fuerza Aérea. Y de ahí, pues, en el 1971, de enero a diciembre, fui a la escuela de piloto. Regresé y estuve 6 meses en Tucson, cogiendo la escuela de combate que se llama, volando F-100. Wow. Al regresar a la unidad, pues me hicieron lo que se llama un entrenamiento local, porque no había escuela ya de por sí para los 104. Ahí los volé del 72 al 75. En eso pues vinieron los A7, que probablemente ustedes están un poco más familiarizados con ellos. Los A7 estuvieron 13 años, o sea que fueron casi 4.000 horas que volé en eso. De ahí pues cambiamos a un equipo un poco más moderno, que fueron los F-16, que estuvieron del 92 al 98. Cuando vino el cambio de misión en la unidad, pues ahí yo fui y me entrené con los 130 y los volé por año y medio antes de que se efectuara el retiro obligatorio, que a los 55 años, cuando tú eres oficial, tienes que retirarte. Comercialmente, ahí mismo, en cuestión de un par de meses, ya estaba volando con la compañía MN, que volé caravans, volé casi 6.000 horas de caravan en 13 años. Y entonces cogí un descanso porque me cansé de levantarme por las madrugadas. Y eventualmente, pues hace ya para 5 años, Vieques Aerlín me buscó para dar ground school. Y hace ya para 4 años que entonces estaba volando part-time los Highlanders con ellos. Julio, te pregunto, a estos jóvenes que están empezando hoy en día, ya que eres instructor de Vieques Aerlín, ¿qué tú les recomiendas a estos jóvenes, adicional de que ya nos mencionaste que es bien importante el inglés, es bien importante las matemáticas, que sea, eso es una de las cosas bien esenciales para ser piloto? ¿Qué tú nos recomiendas a estos jóvenes que están empezando y quieren tener una carrera de piloto, sea comercial, sea de militar, que usted tiene las dos? ¿Qué les recomiendas para empezar su base, como quien dice, para ese gran camino que tienen por delante? Entre las cosas que yo he descubierto y mirándome yo principalmente, la aviación es una cosa que es que tiene que nacer del corazón. No es una carrera, yo diría, de que usted está buscando una carrera para hacer dinero o para trabajar donde te remuneren debidamente. Es una carrera que requiere mucho esfuerzo de parte de uno económicamente hoy día, y requiere también pues mucho esfuerzo donde tú tienes que mantenerte enfocado, porque esto no es una cosa que se puede coger hoy y la dejo 2 o 3 semanas y vuelve a tomar. Uh-huh. Y debe haber una fluidez para que sea efectiva. Los muchachos, pues, como en el caso mío, ya a sexto grado ya estaba interesado. La experiencia mía a través del tiempo es que yo lo he visto de diferentes edades donde empieza esta pasión por la aviación. Pero lo principal es que en el momento que ocurra, principalmente busque la ayuda de un adulto que se lo deje saber de que ese es su interés, y que ese adulto no necesariamente tiene que ser alguien de la familia, porque muchas veces puede ser un vecino que también es piloto o algo así, o otra persona que ya usted tiene suficiente confianza con ella como para poderle exponer esto, y que esa persona ponga un interés en llevarlo a los sitios y orientarlo o buscar la ayuda necesaria. Visitar el aeropuerto es esencial, porque de ahí es donde usted va a tener la mayor proximidad. Y entienda de que nosotros los pilotos de más tiempo, por no decir viejo, tenemos la responsabilidad de pagarlo a otras personas, lo mismo que recibimos nosotros de muchas personas hace mucho tiempo. Así que cualquier piloto que usted se encuentre por ahí, donde quiera, en un terminal, o que usted sabe que alguien le dijo, mira, él es piloto,
siéntase en la libertad, yo se lo digo, siéntase en la libertad de hablar con esa persona abiertamente, porque eso va a ser las puertas que se van a ir abriendo poco a poco para usted llegar al punto de que el enfoque que le está dando a buscar esta profesión, pues vaya con los pasos que son. Entienda que no es una cosa que ocurre de hoy para mañana. En el caso mío, la escuela de piloto fue un año completo sin vacaciones. En el caso de la aviación civil, pues un poco más relajada, pero requiere un esfuerzo, una concentración y una dedicación, porque si no, lo que va a empezar es a perder el tiempo y a pasar el tiempo, y no se va a dar, el de por sí que ya es lento, no se va a dar en el tiempo razonable. Entre otras preguntas que me escribieron las personas del canal, me preguntaron que si es difícil en el plano de vida personal, ¿es difícil ser piloto? No, porque tú no tienes que ser familia, no, hijos y eso. ¿Es difícil o...? Bueno, es que vamos a mirarlo de dos formas. En el caso mío, que yo era militar, pues estando con base en Puerto Rico, pues yo vivía en Puerto Rico. Uh-huh. Y yo pues salía por la mañana a trabajar y regresaba en la tarde y estaba con la familia. Hubo casos como cuando había que sacar los aviones para un huracán, ¿verdad? Que había que llevárselo a Estados Unidos antes que el huracán llegara. Pues esos días ellos prácticamente estaban acá con los familiares o vecinos, atendiendo la casa, atendiendo sus necesidades en lo que uno regresaba. También existe de que había un ejercicio donde tú tenías que irse una semana, dos semanas a algún sitio y está ahí una separación de la familia. Pero en la generalidad, en lo militar, usted va a estar con su familia. Claro, con los eventos mundiales que tenemos, no sé, es raro de que tú estuvieras seis meses, tres meses en algún sitio, ¿verdad?, de terremoto. Uh-huh. Eso ya es otro asunto. Pero cuando usted vaya a trabajar, si le interesa lo de las líneas aéreas, las cuales yo no estuve interesado porque yo quería estar más tiempo en mi casa, uh-huh, pero tuve muchas amistades que esas fueron las rutas que tomaron, pues hay que entender que probablemente usted va a estar una semana fuera, un par de semanas, uh-huh, y aunque cuando regrese está un par de semanas en su casa, pues es una cosa que se divide el tiempo. Wow. Y es algo que hay que pesarlo, y según usted se vaya desarrollando en sus aspectos familiares, pues usted toma la decisión que sea. Si se dedica a volar comercialmente local, como hay personas por ahí que llevan 20 y pico de años, amistades mías en la misma línea aérea, tengo un amigo que se retiró hace como un año de FedEx volando caravan después de 20 años, pues, ¿sabes? Son alternativas que te van a brindar poder estar más cerca de la familia. Uh-huh. Son tres. Film militar, que ya lo expliqué. Lo otro de civil, línea aérea de ya mayores. Y entonces, si vuelas, decides local, vuelas local donde está tu residencia, pues entonces ya es otra cosa. Julio, y te pregunto, ¿cuál es tu avión favorito? Bueno, los aviones... como ustedes pueden mirarse, todo depende en el momento histórico donde usted se envuelve en la aviación. Ajá. En el caso mío, pues ya yo de joven, aún cuando sabía que estaba estudiando en Mayagüez, todavía no iba a ser el momento de volar militar. Pero el avión mío preferido siempre ha sido el 104. Era un avión diseñado para intercepciones, no era un avión diseñado para enfrascarse en peleas aéreas, uh-huh, pero como todo, cada cosa tiene su sitio y cada cosa tiene su razón. Lo mismo pasa con los aviones, cada avión pues tiene su razón. Y en ocasiones la gente pretende compararlo, pero yo me mantengo hasta donde puedo alejado de comparar, porque cada uno en su momento histórico, cada uno con su tecnología del momento, pues tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Pero si hablamos de favorito, pues el F-104. Porque el Starfighter, como tal. Ese avión, desde la primera vez que usted se montó en él, ¿fue amor a la primera vista? O sea, ¿te encantó? Bueno, es que ya yo tenía amor a primera vista desde que lo veía. Desde que lo viste. Porque yo me crié en Puerto Nuevo. Okay. Y en Puerto Nuevo, que es la ruta inicial hacia la pista 8, pues yo los veía pasar. Y
mi papá, como estaba, era miembro de la Guardia Nacional, pues yo tuve ocasión de ir allí y verlos en la rampa y demás. Como casi siempre él, como él era part-time, casi siempre yo iba ya después de las operaciones de vuelo, porque él iba allí a hacer trabajo por las tardes. Okay. Pues nunca me envolví así de lleno, verlos operando, casi siempre los veía allí estacionados allí de noche. Pero los veía pasar por mi casa bien rara vez, estando en la playa de Isla Verde, pues los logré ver pasar para que aterrizaran y demás. Y ese momento que lograste montarte, ¿lo recuerdas aún? La primera vez que te lograste montar en esa cabina de un Sí, F-104, claro que sí, claro que sí. ¿fue en San Juan o fue en otro estado? No, fue local, fue un entrenamiento local, porque como dije, no había escuela formal para 104 ya, excepto Okay. la de los europeos, que eran los alemanes allá en Luke, en Arizona, pero de la Fuerza Aérea de Americana, ¿no? Entonces lo que se hacía, los que inicialmente fueron de la base, fueron a Luke y allá cogieron en la escuela que había de F-104, del modelo de nosotros, pero ya después del año y medio, 2 años de estar los aviones con nosotros, ya no había escuela formal. Ya no había más. Entonces, como tú dices, son de esas experiencias que uno pues las mantiene en la mente. Una de las cosas que hasta los otros días alguien lo estaba comentando en Facebook, los aviones tienen un olor peculiar cada uno, todos, no importa el avión que sea, va a tener un olor peculiar porque es la composición de los materiales que tienen la cabina principalmente. Hay otros que cuando tú añades la potencia inicialmente, siempre se ha colado un aceitito en algún sitio y tú sientes tu olorcito a aceite Aceite. quemado. Pero como era, o sea, el feeling en inglés, ¿verdad? La sensación, pues yo la puedo recordar, porque inclusive al yo haber volado T-38 en la Fuerza Aérea, como el último avión en la escuela de piloto, las capacidades de hacer rolls y de virar era bien similar al T-38. Okay. Y cuando lo volé, lo primero que me vino a mí a la mente era el feeling que ya yo traía de Desde cuando volé 31. ese avión. Pero cuando uno hace retrospección sentado por ahí, ¿verdad? Mirando al pasado, yo me acuerdo del día ese, me acuerdo del día que hice el solo, y me acuerdo de una otra cantidad de experiencias, ¿verdad? Que uno siempre las mantiene, pero sí, me acuerdo claramente de eso. Y lo mismo hasta cuando fui a la escuela de A7, son unos eventos. Curiosamente, cuando fuimos a cambiar a los F-16, la Fuerza Aérea no era de que tú estabas volando aquí a las 7 y mañana saliste a la escuela de F-16 y ya estás volando. Los aviones se llevaron allá al Boneyard en Arizona y yo estuve 3 meses y medio sin volar. Y cuando me recuerdo como ahora, cuando volé y despegué en el F-16 con un instructor en el asiento atrás, él me empezó a hablar y dice: espérate, no me hable, porque al volver otra vez a la cabina y estar volando, esa experiencia yo me la quiero vivir. Me dice: ah, dale. O sea, es para que sepa que estas experiencias uno las pasa y como quiera las mantiene bien claras en la mente. En la transición de 104 a 7, ¿fue también así, similar? O sea, ¿un tiempo que te quedaste sin volar o No, fue? ahí yo llevé un avión en específico en agosto al Museo de la Fuerza Aérea, que está allí todavía, y entonces nosotros nos quedamos con dos aviones para que tú mensualmente volaras por lo menos 3, 4 veces una misión, aunque no era una misión de tirar bombas ni práctica de aire a aire, nada. Era sencillamente tú volar por ahí, ir a hacer unos acercamientos por instrumento a Rupert Road y Okay. venir y aterrizar. O sea que ahí yo estuve volándolo consecuentemente y volé la última vez fin de diciembre, y en enero ya yo estaba volando En las a 7. 7, a fin de enero ya yo estaba volando a ¿Qué 7 te ya. pareció las 7 cuando tomaste el control de un avión que casi literalmente parece una bala, un avión que es como tan rápido? Bueno, hay un fenómeno, no, hay un fenómeno bien interesante, porque es como cuando tú te pongas a mirar cómo yo puedo montarme en un Islander de dos motorcitos y aterrizarlo
y volarlo. Y hay un individuo que se monta un 747, un 777, y te vuela ese avión. ¿Cuál es la disyuntiva? Si lo vamos a ver. Cuando tú te montas un avión, es como si tú te estuvieras poniendo una camisa, un gabán. Okay. Es toda esa estructura, aunque tú estás sentado en una camioneta pequeña, tú la haces parte tuya. Okay. Y cada uno, pues como dije, cada uno huele diferente, cada uno es diferente en cierta forma. Hay algunos que tú no ves, como en la 7, tú tienes que mirar bastante el cuello para ver el ala, porque el ala estaba bien atrás. En un 104 tú estabas sentado casi que podías, te sentías arrastrando el piso. En el A7 estaba más alto. La cabina era más ancha. Todas esas cosas, al tú envolverte en eso, tú la como haces, como decimos nosotros, tú la haces parte tuya. Toda esa estructura es como tuyo, es tu cuerpo. Okay. Y no importa que sea un 747 enorme por allá, una cabinita aquí pequeña. Cuando les toque, ¿verdad? Los que hacen la pregunta, cuando les toque montarse en un avión, se van a acordar de estas palabras y mías. Cuando usted se monte, diga, contra esto es lo que decía el Señor, que el avión es parte tuya. Cuando, uh-huh. Inclusive tú te montas y a tan pronto estás carreteando, taxiando, ya tú sabes dónde están las gomas. Y cuando vienes a hacer el primer aterrizaje, ya tú, cuando te estás acercando a la pista, ya tú sientes dónde es que eso va a tocar en la pista, porque es... Te hace parte de la misma. Eso. Te hace parte de la misma. Te iba a preguntar, ¿cuál de estos aviones militares era el más que te gustaba despegarlo? En el sentido de su poder. ¿Cuál de esta serie que usted...? Pues fíjate, mucha gente piensa de que el F-16, por ejemplo, en el caso mío, pues era más impresionante el despegue. Pero si tú vas a los libros, tú cogías un F-104 sin tanque, porque los tanques era bastante peso cuando le ponían los tanques. El avión, por los libros, tú lo vas y acelera más rápido que un F-16 sin tanque, un F-16 limpio, como decimos nosotros. Coge un poquito más, no es por mucho, ¿verdad? Pero coge un poco más de distancia para despegar. Y el 104 despegaba, este despegaba como a 165 nudos, un F-16. Nosotros despegábamos a 175 nudos y lo estaba alcanzando en una distancia menor. O sea que el golpe ese, cuando prendías el afterburner, se sentía. Inclusive, el 104 tenía tres etapas de afterburner. Oh, wow. Y tú, cuando inicialmente soltabas los frenos, ibas al lo que se llamaba afterburner mínimo, él prendía y tú sentías el cantazo. Y cuando tú avanzabas, tú sentías el segundo cantazo, y cuando lo llevabas de arriba, ahí seguía el tercer cantazo. Y de por sí, si tú venías de volar el avión con tanque, que aceleraba más lento, ¿verdad? Porque pesaba más y cogía más distancia. Ese primer despegue que tú hacías con el avión limpio, te dabas cuenta de cuán rápido estaba acelerando, cuán rápido estaba despegando, o sea, qué velocidad estaba despegando. O sea, que hay una sensación. Pensando yo que ustedes ven por ahí que ahora hay tanto atracción turística, que hacen unas aceleraciones, hasta yo le pongo el término bárbaro, son demasiado abruptas como para tú verdaderamente apreciarlas. Okay. Estas aceleraciones eran aceleraciones fuertes, pero eran tan gradual que tú podías apreciarlas y mantenerlas en el... Y ahora hoy en día como que no se puede, no crees que se disfrute igual que antes. ¿El qué? En la aceleración como tal del avión. Sí, se disfruta, porque es lo que estoy diciendo, pero que si vamos a comparar F-16 con 104, pues el 104 pues definitivamente era el que me daba más feel de aceleración. ¿Usted hizo los últimos vuelos del F-104 en la base? O sea, lo llevó a algún sitio, me dijo ahorita, ¿verdad? Yo llevé uno en agosto al Boneyard. Al Boneyard, no, al Museo de la Fuerza Aérea en Dayton, en Ohio. Pero los otros, pues yo volé, lo paré allí en el... Porque todavía quedaban más pilotos que tenían que seguir volando, ¿verdad? Por eso, el último F-104... ¿No fue usted entonces que lo sacó? No, porque inclusive el ese de dos asientos,
eventualmente se llevó al Boeing. Todos los demás, como eran tan pocos, eran 22 aviones. Y por ser un clásico, diferentes bases que los tuvieron o museos lo pidieron a través del Museo de la Fuerza Aérea, que es el que determina esos A7 que ustedes han visto por ahí en la isla. Eso pertenece al museo. Okay. Tú lo pides y haces unos arreglos de que lo vas a mantener. Eso es otro tema. Pero en el caso de nosotros, cuando acabamos de que ya no había ningún, ¿sabes?, más piloto, excepto uno o dos que quedaban que iban a ir a la escuela de A7, pues eso se encargaron de llevar el de un asiento, lo llevó y ese está en Holloman, el 886, me acuerdo. El 886 está en Holloman. Y el otro que era el 1330, que era de dos cabinas, ese se llevó al Moño y se quedó allí. Eventualmente por ahí fotos, por ahí que se los desmantelaron. Okay. Excepto el 1323, que pues Pima Museum lo pidió y se lo dieron y lo tienen allí en resguardo. Sí, pero los otros hay fotos por ahí desarmados. Como todo piloto, Julio, te pregunto con mucho respeto, ¿verdad? ¿Has pasado algún susto en todos estos años de que fuiste militar? Bueno, en el caso mío, yo me gradué en diciembre 10 del 1971, y ya para diciembre 20 del 1972, pues tuve un percance en un avión de doble cabina de F-104 durante una misión de reabastecimiento, que yo, da la casualidad que lo estaba haciendo por primera vez, y por un desperfecto mecánico, ¿verdad?, del avión, pues el avión cogió fuego en el aire y tuvimos que eyectar, salir en paracaídas, como a 65 millas al sur de Cabo Rojo. Uh-huh. Allí estuvimos como hora y media en el agua y nos recogieron con un helicóptero de Rubber Rock. Nos trajeron acá a la base Muñiz y de ahí, pues, nos llevaron a veteranos porque había que velarnos por un día con 24 horas, estar seguro que no habían otra, aunque estábamos bien, pero que no hubiese habido algún tipo de ¿cómo se diría?, de daño corporal, ¿verdad? Ese fue el evento militar. En el caso de Volando Caravan, pues, por un desperfecto del motor que tiene que ver con la oxidación de las paletas de la turbina, pues yo tuve una falla catastrófica de un Caravan, como 5 millas al oeste de Rubber Road, y por la gracia divina, ¿verdad?, otro milagro más, pude dar la vuelta y aterrizar con el motor apagado en Rubber Road. Y allí mismo pues lo sacamos a un área allá que eventualmente se le cambió el motor y de allí mismo despegó otra vez. Eso fue en la base activa. No, ya la base estaba cerrada. Eso fue en el 2005. Okay, la base estaba cerrada, tenía los bomberos, tenía seguridad y demás, que claro, los bomberos me dicen que estaban lavando uno de los vehículos cuando oyeron la explosión del porque dicen que sonó bastante duro. Y vieron el humo que sé que es del aceite que cayó en la turbina caliente, la salida de la turbina caliente. Y entonces pues siguieron mirando y dijeron, mire, ese avión viene para acá. Entonces se montaron uno de los vehículos y avisaron a la seguridad. Cuando yo paré, ya ellos estaban allí al lado esperándome. Pero el susto, pues eso es lo más grande, ¿verdad? En el caso del F-104, ¿sentiste, me dijiste que estaba recién graduado de training? El training lo había cogido en agosto y ya para diciembre lo había puesto en práctica. Lo puse en práctica. ¿Ese es cuando le lanzaste? ¿Lo pensaste? No, porque... ¿Te sentiste confiado? Porque desde que tú, de las primeras cosas que hacen en escuela de piloto, como tú empiezas en un 172 6 semanas, y después cambias a un T-37 que ya tiene silla para directarte, ¿verdad? Pues ya mientras estás estudiando, volando el 172,
te están dando clases de sistemas y todo lo demás de 37, cosas que se habían fluido de uno al otro. Y entre las cosas que se hacía era que te montaban en una silla, que todavía existe, una silla dentro de un edificio que tú brincabas prácticamente en la silla. Y ya de por sí ya tú sabías cómo se sentía. Y entonces nosotros lo que hacíamos era que teníamos una silla en el área donde nosotros nos reuníamos a coger clase y demás, que tú pues te ponías el paracaídas y todo, y tú practicabas la posición que debías sentarte correctamente para evitar un daño en la espalda, y ibas por, pasabas las mociones de cómo brincar. Además de eso, había un área afuera que tú te montabas con el arnés y te subían con una soga. Y ahí tú hacías todas las cosas que tú hacías cuando ya venías bajando en el paracaídas. O sea que hasta cierto punto en ese momento tú lo haces sin pensarlo mucho, porque es parte del entrenamiento, ¿verdad? Es como cuando tú eventualmente vuelas en comercial, si son de línea aérea grande, ellos tienen que ir una vez al año a unos simuladores y allí simular las emergencias. O si es un por acá volando comercialmente, pues cuando usted esté con el instructor, entre las cosas que se practica es simular que el avión, el motor falló, y entonces usted va a tener que escoger y buscar un sitio donde tiene como unos procedimientos. Pero eso, pues, al hacerlo consecuentemente, pues ya el día que te va a pasar, tú ya lo tienes pensado en hacerlo, como dicen en inglés, second nature, ¿verdad? Natural. Ahorita cuando me estabas haciendo el briefing para la entrevista, te quería preguntar en la entrevista, lo de Nellis, las condecoraciones que se ganó la Bueno, nosotros en Nellis no hubo una ceremonia con certificado ni cosas de esas. Fue más una cosa hasta cierto punto medio informal, tú sabes, donde la gerencia de la base, que está a cargo del training de Red Flag, pues nos mandaron unos mensajes al comandante de la base de nosotros diciendo que el performance de nosotros había sido sobresaliente, porque hay un asunto que yo quiero comentarlo para que los que están creciendo y quizás el que me escuche que es más viejo, cuando ustedes oyen por ahí que dicen que nosotros somos una mezcla de tres razas, desde que yo me acuerdo, yo siempre he visto que el puertorriqueño se destaca por algo, no importa lo que esté haciendo, se destaca, y eso ya viene en los genes. Aún dentro de los tiempos que estamos viviendo, donde hay quien dice que los muchachos hoy día no interesan por mucho, no, hay una población que sí se destaca en lo que va a hacer. La noticia no lo cubre mucho, pero sí está pasando ahí. Van a competencias de universidades y demás, y se destacan en los deportes también. Pero en el caso de Nellis, en el caso de nosotros, cuando fuimos, es porque nosotros no es que somos más agresivos ni más indisciplinados, es que sabíamos cómo utilizar los conocimientos y las capacidades al máximo. Okay. Había quien iba, pues iba y hacía lo que tenía que hacer y no iba un poquito más allá. Trayéndonos a más modernos, en la escuela de paracaidismo del ejército americano, allí pues se piden 130, que pueden ir una semana, pueden ir un día, pueden ir dos semanas, para que tiren los paracaidistas. Okay. Y siempre, desde que nosotros fuimos, entendíamos que nosotros íbamos allí a darle apoyo a la escuela de paracaidismo. Pues el apoyo se le da permitiendo que paracaidistas brinquen de la avión. Y nosotros íbamos y planificábamos que salir, tirarlo, aterrizar con los motores corriendo, que eso ya se hacía normal, se bajaba la rampa, se montaba el otro bonche y se salía, se hacía. Y era mientras ellos tuvieran necesidades, nosotros lo hacíamos. Claro, después de 5 o 6 de estos eventos, tú parabas para ir a comerte algo, o ir al baño, o lo que fuese. Pero en la capacidad de nosotros, ellos nos preferían a nosotros muchas veces, porque
otras unidades iban y decían, no, solo vinimos a volar 3 misiones, 4 misiones. Cuando las volaban esas 4 misiones, se iban. Llevaban el avión estacionado allí. Inclusive, o sea, se dañó el avión, no podemos volar mañana. Wow. Pues nosotros movíamos cielo y tierra y los mecánicos se quedaban por la noche y arreglaban el avión, al otro día el avión estaba volando. A diferencia de los otros, que lo usaban como razón, ¿verdad? Estoy hablando mal de alguien que no está aquí. Pero lo que quiero decirle es que nosotros como unidad siempre pues, nos destacamos. Hubo una de las experiencias que tuvimos donde los F-15 de Seymour Johnson, los E, que eran los que tenían doble cabina y tenían un poquito más de capacidad tirando bombas inteligentes, cuando ellos vinieron la primera vez a hacer una misión de largo alcance, vinieron desde Seymour Johnson en Carolina del Sur, y volar una misión de baja altura y entrar a Vieques y tirar las bombas. En aquel momento eran de lo que se llaman clusters, que son muchas bomblets, que cuando caen quedan ahí o explotan o se quedan esperando a que alguien tropiece con ellos también. O puede ser contra personal o contra equipo armado. Pero no, el comandante de la unidad habló con nosotros y dijo, yo quiero que ustedes sean agresores de esos F-15 y ellos no lo van a saber. Y ellos van a venir cogiendo gasolina. El tanquero los trajo hasta como 40 millas aquí al norte. Ellos salieron, entraron por el Desechero, la vuelta larga por detrás de Mora y después por el sur hasta Vieques. Y nosotros nos sentamos y dijimos, ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Y lo primero que hicimos, dice, bueno, tenemos 6 aviones, nos vamos a dividir en 3 grupos de 2. El primer grupo de 2, que era el que yo estaba comandando, yo dije, yo voy a salir como si yo fuera un avión de carga que va para Santo Domingo, junto con el otro avión, bien, bien pegado el uno del otro, y con el transpondedor, VFR que llaman, que no tiene ningún código, vamos a subirnos como a 7.500 pies por ahí y vamos a ir en dirección de Santo Domingo. Y los otros, pues los pusimos en 2 áreas en específico, esperando allí, porque no queríamos, ¿cómo se dice?, meter más gente de la que hace falta dentro de la formación que se va a montar. Y efectivamente salimos juntos, parecíamos un avión de carga que iba para Santo Domingo. Nosotros con nuestro equipo nos dábamos cuenta que ellos nos estaban interrogando con su radar. Y se veía que nos miraban y nos soltaban, como decimos nosotros. Hasta que llegamos, pasamos, calculamos los tiempos, que sabíamos cuándo ellos iban a estar en dónde. Y efectivamente, dice, Cheo, nosotros acá arriba 7.500 y míralos a ellos allá abajo. Entonces los dejamos que se fueran. Y cuando viraron detrás de Mona, que enfilaron hacia el este, ya nosotros estábamos en el lado oeste de Mona. Y ahí mismo le brincamos encima a los 4 aviones y se formó la debacle. Ya habían unas reglas para evitar que ellos perdieran más tiempo, ¿verdad? Era hasta 190 grados, ya se acaba. Pero ya ahí, pues pudimos, dentro de los términos, eliminar a 2 de los 4. Y nos salimos y dejamos que siguieran por ahí. Nosotros les brincaron por el camino. Y los últimos 2 también le brincaron por el camino. Y recibimos una carta felicitándonos, porque definitivamente, o sea, supimos hacer algo que les sirvió a ellos de entrenamiento y que no era algo que iba más allá de lo que ellos mismos se hubieran imaginado. ¿En qué tipo de fue esa? No, era 7. Era 7 sin tanque. Nosotros lo pusimos sin tanque. Era 7 en interceptor, o sea, un F-15E. Sí. Oh my God. Sí, porque él va abajo a 480 nudos, yo vengo de 7.500 pies, podían ponerme a 520 o algo así, ¿entiendes? Y lo configuramos sin tanque, y el LA-7 sin tanque se movía. No tenía afterburner, pero el que sabía manejarlo, se podía manejar y defenderse. Lo dejaba sentir entonces en el cielo. Y eso es un ejemplo, toda esta historia larga, es un ejemplo para que vean de que nosotros como puertorriqueños, pues tenemos una mentalidad un poquito más, no es agresiva la palabra, es más que se las inventa. Es como más intensa para las personas.
Te iba a preguntar, la transición para C-130, usted también lo voló el C-130. Año y medio. Estuvo en esa unidad también, ¿verdad? 300 ¿qué? 60 y pico de horas. Veo que ahorita se tomé una... Una pequeña conversación. Sí, una pequeña conversación. Vi que como que esperaba que se me hablara mejor el C-130. Bueno, vamos a hablarlo. Una cosa es lo que es capaz el C-130 y otra cosa es cómo me agradó a mí volar el avión. Son dos cosas bien diferentes. El C-130 es un tremendo avión. Mira el tiempo que tiene y las modificaciones que se han hecho de hacerlo más grande, con motores más fuertes y más económicos. Todavía se están usando por ahí en todos lados. Pero en el caso mío, lo que sucedió fue que yo vengo ya casi 20 años, o sea, yo tenía 18 años y medio volando fighters, ¿verdad? Aunque la 7 era un avión de ataque, pero como quiera que sea, era volando misiones que eran bastante, ¿cómo se dice? Extremas, si decimos en términos modernos. Pero al yo tener que volar el 130, pues no fue algo que yo hice, que qué bueno que estoy volando el 130, se los confieso, porque es que es un cambio de cultura tan marcado. Porque si miramos los muchachos que vinieron y fueron a escuela de pilotos y vinieron para atrás y se pasaron por el entrenamiento formal de 130 y vinieron a la unidad, ellos todos se disfrutaron eso. Ellos llegaron a ir a conflictos como en Afganistán, Irak, y pues hicieron una cantidad de cosas, ¿verdad? Se lo gozaban todo, y lo hacían y tiraban sus paracaídas y sus cosas. En el caso mío, pues, la cultura, ese cambio de cultura, pues nunca me llegó. La transición fue muy fuerte, de no hablar tan rápido o esto. No. Bueno, yo volé de C3 y a mí me... Yo cuando era pequeño, que los de C3 volaban, estaba Caribea y todas esas otras líneas aéreas de carga. Entre las cosas, mi papá, dándole para atrás el tiempo un poquito, hubo una influencia grande con el DC-3, con los aviones de Lockheed, como este Lockheed Vega que está aquí, okay. Y Amelia Earhart. Y yo tengo una colección que está por aquí, de libros que son todos de Amelia Earhart, y la he seguido, he visto documentales más recientes, y el DC-3 y Amelia Earhart, por consiguiente. Pero yo miraba los DC-3 volando por encima de Puerto Nuevo y yo decía, yo quisiera que algún día yo tuviese esa oportunidad. Cuando me retiré, la primera línea aérea de la que yo puse todo mi resumen que me llamó fue Toler. Ya el hijo mío trabajaba allí de ayudante de mecánico de aviación. Y lo volé por 19 horas y me encantó. ¿Sabes? Volar el avión y por ahí iba, llegaba y buscaba mi carga, la traía y demás. Y no había de yo decir, este avión no es... Lo que estoy hablando es, en el caso del 130, es la misión en sí. Okay. Que ya tú estás hablando de C3, pues carga, está bien, el pasajero, si fuera el caso. Uh-huh. Pero un 130 para mí, la misión esa de ir y lo que tú vas a tirar unos paracaídas y unas cosas, pues... No me llamó nunca me llamó la atención. Y yo hice misiones. Yo fui a Estados Unidos a buscar gente del ejército que iban de una ciudad para unos ejercicios a otro sitio. Okay. Fui y cogí training progresivo a unidades en Estados Unidos y tiré paracaídas y cosas en lo que sería el equivalente de las Salinas para nosotros, ¿verdad? Hice todas esas cosas, pero no era una cosa que, oh, wow, tú sabes, sinceramente hablándolo, tú sabes, no lo puedes decir de otra forma. Ya, ok. Entendemos. Julio, te pregunto, en toda esta colección que usted tiene aquí en este cuarto, ¿le ha llevado mucho tiempo? ¿Le gusta perseverar las cosas? O sea, ¿Conservarla? Bueno, si tú miras los que puedan meterse en pilotos puertorriqueños en Facebook, promocionada de una vez aquí en Facebook, la página. El piloto puertorriqueño, ahí hay un compendio de viejos, pilotos viejos que pues estamos por un lado interesados en compartir con los que vienen subiendo los conocimientos y las experiencias, y a la misma vez hay una cantidad
de fotos históricas para que ustedes se pueden exponer y ver lo que era esto desde los tiempos de fotos blanco y negro y aviones de dos alas. Uh-huh. Si se sientan y pueden buscar por ahí con calma, van a ver comentarios y demás. Desde que yo era pequeño, y te enseñé ahorita dos magazines, uno del 1943 y otro del 1944, que eran de mi papá. Uh-huh. Y llegó un momento en que mi papá me dijo, toma, llévatelos para tu casa. Y entonces, pues, se puso ahí a buen resguardo. De la misma forma, yo tengo por ahí cajas de quizás piezas de aviones pequeñas, y cada una tiene una razón, ¿verdad? Una etapa, un avión. Okay. Y poquito a poco, porque desde como te digo, yo tenía un altímetro que está por ahí en algún sitio, que me lo regalaron de un Cessna, cuando en el aeropuerto internacional no había velas ni nada. Yo estaba en escuela superior para esa época. Okay. Y yo fui por allí atrás, ya yo manejaba mi carrito de la casa. Y me metía por ahí atrás, donde estaban los hangares de los Cessna y los Twin Beach y todas esas cosas y qué sé yo, y empecé a hablar y bla, bla, bla. Y de momento vino este individuo y me dice, toma, llévatelo para tu casa. Es un altímetro. Y así sucesivamente, hay quien dice, ahí, en mi tiempo se decía pack rats, porque los ratones recogen las cosas y las esconden. Hoy día, pues ya probablemente han visto documentales de los herders que te guardaba un cuarto lleno de periódicos y cosas de esas así. Pero yo en el caso mío, yo soy medio herder, porque cada cosa que yo me expongo, pues, ¿cómo se dice? Tiene su valor. Y yo espero que ahorita, pues, él haga unas tomas ahí para que vea a lo que él se está refiriendo, porque están el librero, está un curio detrás de él que tiene una cantidad de, como yo me, el nombre mío de combate box, como box bunny. Eso te iba a preguntar. ¿Esa era tu corcha? Eso era mi corcha, el box. ¿De box bunny era? De box bunny. Okay. Pues yo siempre he sido así, flaco, de pata larga. Pero también llevó un momento a ser el flaco, ¿verdad? Al principio, cuando el 104, yo era el flaco. El flaco. Por eso es que allí dice el flaco en esa foto. Okay. Pero ya de ahí, llegó un momento en que dijeron, escójanse un nombre. Había un Maverick, nosotros teníamos uno que era Maverick. Oh, Dios. Y también, como él era, eventualmente se lo cambió a Nico. ¿Te acuerdas, Nico? El de las películas estas de ¿cómo se dice? De policía y pillo. Él se cambió a Nico también. Pero en el caso mío, a mí siempre, como yo me levantaba los sábados a ver los muñequitos de Looney Tunes. Amo la primera vez que estaba. A mí Bugs Bunny siempre me gustó. Y ahorita él le va a presentar una foto, por lo menos, del curio, para que vea todas las cosas que a través de mi trayectoria militar, la gente me dejaba a veces en el escritorio y yo nunca supe quién fue que me lo dejó allí. Wow. Eran cosas que dicen Bugs y así. Pero de ahí, pues, hay una cantidad de cosas que uno las guarda porque es lo que se llama memorabilia. Y te pregunto, ¿se puede decir entonces que Julio Fuentes fue de los primeros plane spotters de Puerto Rico? Pues fíjate, lo que sucede es lo siguiente. No, y te lo digo, quizás hasta le puedes tomar una foto para que vea la cantidad de álbumes que hay y las cajas que tiene. Por eso, hay de fotos. Fíjate lo que sucede. Cuando yo estaba en universidad, yo me compré en el cuento aquel era una Nikon mía y una Minolta atrás, ¿no? Era, pues yo me compré la Pentax más barata que venía, que en aquellos tiempos tú la ya existía tu poder ordenar cosas por correo. Uh-huh. Y yo ordené mi Pentax single lens reflex, ¿verdad? Uh-huh. Que tú le podías cambiar los lentes, y con esa camarita empecé, y me compré un lente 400 porque no tenía dinero para comprarme zoom. Uh-huh. Pues me compré uno bien trililí, que no habría más de 5.6 o 400. Si no era de día, no veía nada. Pero empecé a tomar fotos de los aviones. Yo hasta llegué a casa por la tarde, que mi mamá me decía, ¿qué te pasa? Y dice, yo no sé. Y era que venía con una insolación de haber estado la tarde entera en internacional. Cuando no había vela, tú te parabas y le tomabas fotos a los aviones pasando por el taxi. No tengo el tiempo. Pero el asunto es que
los pilotos que habían en la base, nadie le interesaba tomar fotos. Y entonces, para la época de yo, tengo unas cuantas fotos que tomé en pilot training, porque hablé con el instructor que yo quiero llevar la cámara para tomar estas fotos del aire, especialmente de formación. Y tengo unas cuantas fotos por ahí. Pero cuando vine a la base, no tenía una cámara que yo pudiese llevármela y tomar fotos, porque la single lens era muy grande y era incómodo para tú, tenías que ponerle tape al enfoque para que no se te saliera el enfoque, todas esas cosas. Y en ese tiempo, te estoy hablando de 1973, apareció de las primeras cámaras point and shoot, que ella misma enfocaba. Y yo me compré una. Y ya, yo me la llevaba en el bolsillo. Y entonces, donde quiera que me paraba, me pasaba tomando fotos. En aquellos tiempos, y no es como ahora, tú tenías que tomar una foto, mandarla a desarrollar y ver cómo quedó. Y en el próximo vuelo, corregir lo que te quedó mal, o que te salió el avión cortado, porque tú estás tirándola, mirando, no, tú no podías poder ni mirar por el rotito, ¿verdad? Uh-huh. Pero me dediqué a tomar fotos. Y históricamente, toda la trayectoria de la Guardia Nacional en la parte de vuelo, yo la tengo bastante documentada. Hay muchos que todavía no están ni en álbumes, porque ya la cantidad es grande. Pero sí, yo me puedo autodenominar como de los Plane Spotters originales. Pues yo tengo hasta fotos blanco y negro de los F-86, de los tiempos que los pinos esos que no dejan ver la playa no existían. Tú te parabas en la vela allí, veías la pista ahí, veías los aviones despegando, aterrizando. Tengo un montón de esas. Son fotos blanco y negro porque la época de sacar fotos a colores, el rollo costaba caro y desarrollarla más caro. Y entonces yo hasta tenía un equipo de la ampliadora y mis líquidos y mis cosas. Yo pues tomaba la foto en blanco y negro y yo mismo la sacaba. Pero sí, me acuerdo. Me puedes decir que tengo los primeros Plane Spotters. O sea, que es inspiración para tirar fotos y es inspiración para ser piloto también. Exacto. No, y se lo digo sinceramente, búsquense. Ahora, hay una cantidad de muchachos que yo estoy bien impresionado, incluyéndote a ti, ¿verdad?, por el trabajo que hacen, porque hoy día con estas cámaras digitales, ojalá yo hubiera tenido, porque si tú te buscas la foto de F-104 cuando estuvieron en Europa, ya habían cámaras decentes, y hay una cantidad de fotos decentes de todos esos aviones, que cuando yo posteo en ciertos grupos de Europa, lo único que me han comentado, dice, qué pena que no habían cámaras digitales para esas escenas que tú tomaste ahí, porque hasta inclusive están medio amarillentas ya. Tengo un amigo que está tratando de poner, digitalizarlas y escanearlas, los negativos, y ponerlas entonces más decentes. Ya me ha mandado unas cuantas pruebas, pero okay. Pero inclusive hay un muchacho apellido Maisonet que me lo encontré allí al lado del dumpster de Isla Grande. Ajá. Y lo vi en la escalerita, me paré y dije, ¿cómo tú estás? Y hablamos. Y yo fui el que lo introduje a él a pilotos puertorriqueños. Allí mismo lo buscamos en el Facebook y dice, mira, ponte todas esas fotos tuyas ahí. Y él le pone su ink mark. ¿Cómo se llama? Watermark. Está, yo le puse ink mark. El watermark. Pero y hay unos cuantos más que están. Es bueno porque la historia hay que documentarla. Y quizá uno dice, ese avión, ahí hay historia. Yo tuve, una de las hijas mías vino de Estados Unidos no hace mucho, en Southwest. Y entonces, como yo venía siguiendo el vuelo, vi el tel nombre. Y resultó que al otro día, yo estaba volando en Vieques del Link y veo un Southwest. Déjame retratarlo desde aquí, desde el Islander. Y cuando lo retraté, era el mismo avión que ella había venido y que yo lo tenía documentado allí. O sea que son tonterías, pero hay historia en cada cosita que usted ve por ahí, aunque no lo crea, ¿verdad? Así que, ¿sabes? Y bueno, pues por último, para irle cerrando la entrevista, que no iba a ser muy extensa, ¿verdad? Ajá. Para que la cantidad de personas que la vean, pues se vea la entrevista cómodamente bajo el canal. Te pregunto, ¿qué consejo entonces le das a estos jóvenes, como los que hablamos al principio? ¿Qué consejo le das para que sean fuente de inspiración? O sea, respeto, que mantengan un respeto por todo, porque para ser tu piloto tú también tienes que tener un respeto.
Y hay veces que a veces las personas pues son, no irrespetuosos, pero sí son como que un poco atrevidos. ¿Qué consejo tú nos das Bueno, para es eso? que hay dos cosas. Una cosa es tú ser atrevido y llegar al punto que eres imprudente. Eso. Y otra cosa es ser atrevido donde no seas retraído y permita que tú fluyas hacia las demás personas. Y las hay, ¿verdad? Nosotros los seres humanos, cada uno pues tiene sus cualidades. Yo no me callo, el hijo mío es otro que tampoco se calla. Donde quiera que entramos, empezamos a hablar y salimos hablando con la gente como si la conociéramos de tiempo. Eso es un don, ¿verdad? Que gracias a Dios por eso. Pero en cuanto a la aviación, el que tratar de trabajar la timidez, porque vuelvo y digo lo dije ahorita, nosotros estamos en la mejor disposición de compartir. Tú me haces una pregunta a mí, si yo no te la puedo contestar en un momento, porque me dice, ¿cuál es la mejor escuela de aviación? Y dice, pues yo no te puedo contestar eso porque cuando yo cogí aviación, lo cogí militar, yo nunca cogí con ninguna escuela. Y hoy día tú tienes varias escuelas. Pues tú te metes en piloto puertorriqueño y pones tu preguntita y ahí. Eso. Pero yo soy el que te voy a proveer la información de que métete allí y búscala allí. O puede ser que yo esté en un sitio y cuando me hacen la pregunta, ¿verdad? No sé, no necesariamente sea yo un piloto. Él tenga a alguien cerca y dice, mira, este trabaja para tal compañía, háblate con él, que él te puede dar, porque aquí cómo funciona lo siguiente, es por referencia. Tú puedes tener todas las escuelas de aviación que tú quieras, pero unas van a ser mejores que otras, por unas razones y por otras, que no voy a entrar en eso porque ya sería faltar, ¿cómo se dice?, profesionalmente al asunto. Pero usted hable y pregunte y poquito a poco va a conseguir la información. Entre las cosas que puedo hablarle desde ahora es que sean proactivos. Tú tienes que ser proactivo de decir, esto es lo que hay que hacer, yo tengo que buscar la forma de hacerlo y estos son los medios para hacerlo. Y como dije, hay gente de más por ahí, familiares o adultos que uno conoce, que están dispuestos a ayudar a uno, porque yo los tengo, la mayoría de ellos ya fallecieron, ¿verdad? Pero yo sé de personas en mi vida que yo puedo buscarlas en mi mente y decir, bueno, don fulano en el vecindario mío me sirvió para esto. Doña Mengana de acá me enseñó esto otro. Porque yo me crié en urbanización que cuando prácticamente nos mudamos todos allá a la misma vez, cuando Puerto Nuevo se hizo en el 1948, pues nos mudamos todos prácticamente allí. Pero hubo una cantidad de adultos que me ayudaron, inclusive compañeros de trabajo de mi papá eventualmente, me encaminaron a la ingeniería, porque yo iba y el mismo papá mío me llevaba, vete a almorzar con ellos y háblate con ellos dos en el almuerzo, y de ahí se sacaba información, ¿no? Tenía un familiar que trabajaba en la biblioteca en Mayagüez y hablando con mi mamá, hablando con ella, pues era prima de ella. Conseguimos que en tercer año ya yo estuviera cogiendo un examen de aptitud para ver si yo en verdad servía para ingeniería o era mejor que me dedicara a biología o alguna otra cosa. Y eso viene porque uno va y hace la gestión, como hoy día llama a la gestión. Pero ser proactivo y ser abierto y hablar, preguntar, pero siempre haciendo lo posible de mantener un nivel de humildad, porque en este negocio. Ninguno de nosotros es el mejor. Hay unos que son mejores que otros, no, esto eres mejor, en este otro eres mejor. Yo siempre me he considerado ser el segundo mejor de todos, porque si digo que soy el mejor de algo, alguien va a aparecerme, no, yo soy mejor que tú. Yo mejor digo, yo soy el segundo mejor de esto y nadie nunca me ha preguntado una vez, déjame ver cómo así, en verdad tú eres el segundo o no. Y lo otro es que todos podemos cometer errores. Y nosotros vivimos con los errores, sacar lo mejor de los errores que cometemos, y en la aviación es que es crítico. Un error te puede costar la vida, o te puede costar la vida a otra cantidad de gente, o le puede costar el equipo a la compañía, pero hay que ser profesional. Esa es de las cosas, profesional y como dije, proactivo y ser abierto, no tener ningún inconveniente en hablarlo con nadie.
Pues Julio, gracias un montón por esta entrevista. Espero que se repita, ¿verdad? ¿Y cómo no? A ver si después inventamos algo por ahí en Isla Grande o en algún sitio, sí. Algún open house que hagan por ahí de pilotos. Exacto. Y a ver si tenemos más pilotos por ahí que nos hagan más historia. No, historia no se va a acabar. Pero lo que esperamos es que cuando esto de la pandemia pase, o sea, se puedan hacer más actividades grupales. Porque no hace mucho hicieron una reunión en Macao, pero le hicieron de un grupo cerrado por la cuestión de la pandemia. Porque si lo anunciaba mucho, se llenaba aquello de gente interesada en la aviación, pero iba a estar fuera de control. Y tú sabes que hoy día pues, estamos tratando de... Eventualmente está la Interamericana allí, que yo creo que en algún sitio se podría hablar con ellos y tener una facilidad de hacer un... ¿Cómo hacer un compartir? Claro. Y porque hay gente por ahí que se han graduado de allí y que están por ahí trabajando y todo, y que ellos mismos pueden ir. Y eso es cuestión de ir y hablar con la gerencia allí en la escuela, en Isla Grande, o que te dirijan a las oficinas principales de ellos. Pero hace falta poderse sentar y compartir unos con otros para que ellos vean. Sí, bueno, se comparten más experiencias entre todos los pilotos. Sí. Las pocas veces que me he sentado con pilotos son experiencias buenas todas las que cuentan. Sí, sí, esto es así, esto es bien, bien. Bueno, pues, Julio, bueno, ¿no? Promociona la página, ¿cómo se llama? La de pilotos puertorriqueños. Pilotos puertorriqueños. Y sí, también está la de aviadores del Caribe. Déjame darle un zoom para que lo vean. Aviadores del Caribe. Ahí está. Esas dos paginitas, está Caribbean Flyers también. Está Caribbean Flyers también. La de los helicópteros de Puerto Rico, a los que les gusten los helicópteros. Síganlos a ellos en Facebook, ¿verdad? Todas las cuentas en Facebook. En Facebook. Ok, síganlos en Facebook. Después cuando yo suba el video en el canal, voy a poner los links también. Exacto. Así que, Julio, gracias un montón por esta entrevista y de verdad, muy interesante. Muy agradable. Espero que te haya sentido muy cómodo, ¿verdad? ¿Ah? Espero que te haya sentido cómodo con la entrevista. Sí, definitivamente. Cortita, para que no te cansara tampoco. Sí, no, está bien, está bueno. Bueno, gracias por todo. Que la disfruten. Okay.